Análisis de las clases semipresenciales en Chiapas se van a prolongar hasta febrero de 2021. Liberaron a funcionarios retenidos allá en Las Margaritas. Acompaña el Poder Judicial del Estado los trabajos de la Embajada de Estados Unidos con el gobierno de Chiapas. Destaca el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, unidad entre los estados del sur sureste para el impulso del Tren Maya. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes. Lunes ya 21 de diciembre del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de lunes. Permítanos ir de lleno a la información que le presentamos todos los días y que hace referencia a la actualización de los casos de coronavirus. Esté pendiente de este tema por todo lo que se ha presentado a nivel nacional, y es que el estado de Chiapas cierra la semana 4 en semáforo verde con un registro de 89 casos de coronavirus. Estamos hablando de un promedio de 13 contagios diarios, así como 4 defunciones. La Secretaría de Salud ha informado que en las últimas horas se confirmaron 14 casos positivos y un deceso, lo que da un balance actual de la pandemia de 7.264 contagios y 576 muertes por coronavirus. Los casos: Tuxtla Gutiérrez, 13 contagios, y Comitán, 1. Y en materia de salud, se mantiene Chiapas libre de casos de influenza. Con base en la última actualización de la Dirección General de Epidemiología dependiente de la Secretaría de Salud, en lo que va de la temporada estacional de influenza, Chiapas se mantiene libre de contagios de esta enfermedad que, de no tratarse a tiempo, puede ser mortal y que de hecho en el 2009 generó una epidemia nacional. Es importante señalar que se trata de un padecimiento que produce síntomas relacionados con la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga, dolores musculares, congestión nasal, tos, náuseas, deshidratación, opresión en el pecho y hasta malestar en la garganta. Para Chiapas, el año pasado se confirmaron 62 casos positivos del virus y 2 defunciones. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud local, en este año se aplicarán en promedio 1.560.000 dosis a través de todas las instituciones relacionadas con este tema. Por eso se ha hecho la invitación a la población para que se apliquen las vacunas, tomando en cuenta que la prioridad será el personal de salud, adultos mayores, menores de 5 años y aquellos que tengan enfermedades crónicas degenerativas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, la Secretaría de Salud está promoviendo la lactancia materna. El titular de la Secretaría de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que hoy día la lactancia materna se mantiene viva principalmente en las comunidades originarias. Sin embargo, en las áreas más urbanizadas ya no es tan común y ha sido complicado poder convencer a todas las madres sobre los beneficios que conlleva. Indicó que han colocado en todas las unidades de salud dependientes del Estado un lactario, el último instalado en Tapachula, donde las madres pueden acudir para recibir orientación especializada sobre la importancia de la lactancia materna
materna, incluso de poder donar a otros bebés internados. Enfatizó que la lactancia materna previene enfermedades tanto en el bebé como en la misma madre, como es el cáncer de mama, un padecimiento que ha cobrado la vida de miles de mujeres. En sí, la leche materna es la fuente de alimento natural para los bebés, tiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa, proporciona las proteínas digestivas, minerales, vitaminas, además tiene anticuerpos que ayudan a evitar que el bebé se enferme. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. El análisis de clases semipresenciales se realizará hasta febrero. Aunque Chiapas se mantendrá en semáforo verde hasta el próximo 3 de enero de 2021, según lo marcado por el semáforo epidemiológico, será después de febrero, si es que las condiciones sanitarias por el coronavirus lo permiten, cuando comiencen los análisis para hablar de la posibilidad de regresar a las actividades académicas de forma semipresencial, remarcó Rosa Aide Domínguez Ochoa, titular de la Secretaría de Educación. Con base en lo señalado por la funcionaria, por el momento no hay un mes exacto en el que esté definido el regreso a clases de manera habitual. Sin embargo, cuando este proceso ocurra, no se pedirá ninguna firma responsiva a los padres de familia. No obstante, enfatizó que son las zonas más marginadas del estado las que demandan la presencia del docente, debido a que en estos espacios no se tuvieron tantas posibilidades para llevar las clases de forma virtual o con otro método. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Carcilla, levantó la voz en el sentido de que le urgen a Chiapas más proyectos productivos. Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, dijo que no se puede negar que a Chiapas le ha tocado recibir una buena cantidad de recursos económicos para el desarrollo, pero el problema radica en que no se cuenta con buenos proyectos ni la administración adecuada. Lo que se requiere es que los recursos sean orientados hacia las prioridades, hacia el bien común, y para ello dijo que se requiere un proyecto integral del pueblo, tanto en educación como en la creación de fuentes de trabajo. Explicó que el trabajo, la casa y la tierra de trabajo son fuentes de seguridad y progreso integral para la sociedad, por lo que dijo que ojalá con el presupuesto que se cuente el próximo año, el pueblo y el gobierno tengan sabiduría para administrarlos. En este mismo contexto, el arzobispo hizo un llamado para que en este año las celebraciones navideñas no congreguen a mucha gente y pidió darse la oportunidad de celebrar en la intimidad del hogar con actos sencillos. Dijo que hoy más que nunca, ante la triste realidad de los rebrotes de contagios en otros estados del país, tenemos que redoblar esfuerzos para ir limitando el número de casos en nuestro estado. Fabio Martínez concluyó su mensaje deseando feliz Navidad y feliz nacimiento de Jesús en los corazones de los chiapanecos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En otro tema, dice el presidente de la Canaco que los empleos perdidos podrían recuperarse en el primer trimestre del 2021. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, estimó que en caso de que no exista ningún retroceso en la actividad económica, los empleos perdidos por la pandemia podrían recuperarse en el primer trimestre del 2021, al menos en este sector. Consideró que a estas alturas la población tiene una conciencia de lo que ocurre por la pandemia. Lamentablemente ha relajado las medidas sanitarias, lo que puede traer consecuencias lamentables al final del año y a comienzos del 2021 por parte de los restauranteros. Acero Bustamante dijo sin tapujos que han decidido que las personas que lleguen a los establecimientos sin cubrebocas no se les dejará ingresar, es decir, alguien que no tiene respeto por los demás no se le puede permitir que ponga en riesgo a la población. Agregó que la tarea de las unidades económicas responsables es no permitir este tipo de acciones que pueden traer consecuencias a las personas que sí están cuidándose, las que están acatando y han sido responsables con las medidas sanitarias. Acero Bustamante recordó que en este año se han perdido 16,000 empleos en la entidad y se dio el cierre de cerca de 3,000 unidades económicas. De este número negativo, informó que a la fecha un 15% de empleos son los que se han recuperado, esperando que de manera gradual se incremente la contratación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Nos comenta nuestro compañero Pepe Ortega que se está impulsando el trabajo de los artesanos y también los diseñadores de moda.
El evento Fashion Style Chiapas, la moda de nuestros pueblos, estuvo orientado a impulsar la economía de artesanos y creadores de alta costura de Chiapas, con el que buscan reimpulsar la economía en medio de la situación económica originada por la pandemia. Al respecto, Betel Ochoa, quien estuvo a cargo de la organización del evento, resaltó que la principal finalidad es destacar la cultura y bellezas naturales al mismo tiempo que se contribuye a la recuperación de la economía de la entidad chiapaneca. Creadores de artesanías, ámbar y diseñadores de moda estuvieron en el evento y tuvieron la oportunidad de exhibir su trabajo por medio de una pasarela de modas del más alto nivel, que además se realizó bajo las más estrictas medidas de seguridad para evitar los contagios por coronavirus. En el evento participaron diseñadores y artesanos de municipios como Carranza, Chiapa de Corzo, San Fernando, Sinacantán, Bochil, San Juan Cancuc y Tuxtla Gutiérrez, con trabajos inspirados en la cultura zoque. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El otro tema, es necesario generar infraestructura resiliente. Los efectos del cambio climático están presentes en todo el mundo y el estado de Chiapas no es la excepción, lo cual se puede afirmar con el número de declaratorias de desastres por fenómenos atípicos que se han emitido por la instancia técnica especializada. Lo anterior lo manifestó el titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, al decir que esto representa un reto para la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Destacó que el gobierno actual ha dado prioridad a la gestión integral de riesgos como una de sus principales políticas públicas, estableciéndolo en el Plan Estatal de Desarrollo. Con ello, trata de llevar un nuevo enfoque para la percepción ciudadana de que los fenómenos hidrometeorológicos están afectando a la infraestructura carretera. Enfatizó que se debe lograr en algún momento que la infraestructura sea resiliente, a efecto de que no cualquier periodo de lluvias destruya tramos carreteros y se tenga que gestionar recursos escasos siempre para reconstruir algo que ya existía, sino que tengan las carreteras un sistema de drenaje para las lluvias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Nos dice nuestro compañero Rodolfo Flores en la capital chiapaneca que el planetario fue renovado y que tiene algunos innovadores recorridos. La coordinadora del planetario de Tuxtla, Paulina Itzel Trejo Castellanos, dio a conocer que en el tiempo que permaneció cerrado el planetario de Tuxtla sirvió para replantear las dinámicas que divulgan las actividades científicas de una forma dinámica, divertida e interesante, así como atractiva a los visitantes. En relación a este tema, dio a conocer a la población que, llegado el semáforo verde, este espacio educativo interactivo reabrió sus puertas del 24 de noviembre con una intensa jornada de acopio para apoyar a los chiapanecos de diferentes regiones que fueron afectados por los huracanes que azotaron la entidad. Detalló que para abrir los espacios de exhibición han tenido que cumplir con una serie de protocolos que fueron autorizados por las autoridades sanitarias para que el público finalmente pueda disfrutar de las actividades. Por ello, actualmente hay un acceso limitado por cada una de las actividades que se llevan a cabo cada 2 horas. Estamos dando un documental y posteriormente un recorrido interactivo. En este sentido, en días pasados el planetario está llevando a cabo visitas guiadas dramatizadas donde las familias podrán encontrar a grandes personajes de la historia mundial y científicos de gran renombre, por ejemplo Marie Curie, quien habla de su vida así como de sus aportaciones. En el patio equinoccio se podrán encontrar al rey Pakal para hablar de astronomía, de la vida en sus tiempos y la importancia de los descubrimientos en sus tumbas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. A ver ahora este tema de una joven que por amor al prójimo ha llegado muy lejos. Roxana Torres es una joven chiapaneca que constantemente realiza actividades altruistas destinadas a ayudar a grupos vulnerables a través del movimiento denominado El Poder del Amor, mismo que agrupa diferentes organizaciones de ayuda. Dentro del movimiento, Roxana es integrante del grupo Valientes, en el cual participan mujeres que realizan diferentes acciones sociales. A Roxana se le puede ver constantemente participando en actividades para beneficiar a mujeres, ancianos, niños y toda aquella persona que requiera algún tipo de apoyo. Desde su infancia, estuvo involucrada de forma indirecta y directa en actividades que se organizaban en la primaria donde estudiaba. Roxana es la cuarta de 5 hermanos y recuerda que su padre era un hombre que practicaba el altruismo,
por lo que ella siguió su ejemplo y siendo niña comenzó a luchar por las causas sociales. Recuerda la ocasión en que en el municipio de Jaltenango, su mejor amiga, una niña de escasos recursos, recibió una mochila y unos zapatos como regalo de otra compañera. Sin embargo, días después, esta última pidió que se los devolviera. Roxana, indignada ante tal situación, tomó partido del hecho y le dijo a su amiga que se los regresara, por lo que ella se quitó un zapato de los dos que tenía puestos y se lo entregó a su pequeña amiga. Como muestra de solidaridad, decidió cargarle los libros de camino a casa, de tal modo que cada una iba con un zapato con libros cargados entre sus brazos. En el año 2009, Roxana y sus amigos comenzaron a hacer fiestas de ayuda y en estos eventos se realizaban brigadas de salud que recorrían las colonias de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Ocosocuautla, Ixtapa y Jaltenango. En la colonia Flor de Mayo, al norte de Tuxtla Gutiérrez, las fiestas de la ayuda comenzaron y desde aquel lejano 2009 hasta hoy, año con año, las actividades de apoyo se han multiplicado de manera exponencial. En la actualidad, Roxana es, a través del movimiento del poder del amor, una mujer que realiza un sinfín de actividades altruistas como apoyos en salud, entrega de ropas, alimentos, zapatos, ayuda para estudiantes, casas hogar y todo lo relacionado con la filantropía, actividades en las que se hermanan con asociaciones civiles que brindan ayuda sin fines de lucro. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a otros temas. Mire, desafortunadamente prevalece pues la exclusión de los grupos LGBT en temas democráticos. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans con frecuencia sufren de discriminación y violencia, lo que disminuye su participación y el ejercicio de sus derechos, limitándoles el acceso a algunos contextos como el político. Así lo manifestó el coordinador por la Red por la Inclusión Sexual Chiapas e integrante de la coalición mexicana LGBTTI+, José Eliezer Esponda Cáceres. Comentó que la población no heterosexual enfrenta barreras en la participación social dentro de los sistemas democráticos, como votantes, candidatos, periodistas, administradores, electorales y representantes de la sociedad civil. Los derechos de participación con frecuencia no se logran ejercer por cuestión de la expectativa cultural o las normas sociales. Se requiere, dijo, de una diversidad de actores para comprender y promover la igualdad y la libre participación de todas las esferas sociales, instituciones, partidos políticos, educación cívica, medios de comunicación, entre otros. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En otra información, podría venir un apretón al paquete fiscal 2021 del gobierno del estado. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Marcelo Toledo Cruz, adelantó que en el recinto legislativo se buscará que para el 2021 el presupuesto de egresos, que es el dinero que gastan las dependencias y organismos descentralizados, sea austero y apegado a cada una de las necesidades de los ciudadanos. Entrevistado sobre el tema, dijo que hasta el momento los legisladores no han recibido la información de la Secretaría de Hacienda, pero aseguró, se buscará que el dinero se aplique de manera responsable en rubros como la educación, salud y seguridad, para que no haya desperdicio del recurso. En los últimos años se ha visto que estos temas son aprobados por la legislatura local a madrugada de cada 31 de diciembre, tiempo límite para hacerlo, a pesar de que se trata del paquete presupuestal que se ejerce cada año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otra información, nos vamos hasta el municipio de Las Margaritas, donde funcionarios fueron liberados. Le platico esta información que nos hace llegar nuestro compañero Juan Orelli, es que con la intervención de operadores del gobierno del estado y de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se logró la liberación de 4 funcionarios que permanecían retenidos desde el pasado 8 de diciembre por las problemáticas entre el ejido Santa Rita, el invernadero, en contra del Ayuntamiento de Las Margaritas que preside José Luis, en este caso Jorge Luis Escandón Hernández. La liberación de los 4 funcionarios se dio luego de acordar la libertad de 3 indígenas que permanecían recluidos en el Amate desde octubre de 2019. Fue en el transcurso del sábado pasado que se dio una mesa de diálogo con los pobladores
y las partes involucradas. El conflicto entre el ejido y el ayuntamiento se dio por el inicio del incumplimiento del alcalde Escandón Hernández al comprometerse en campaña de entregar viviendas dignas a la población en ese ejido. En más información, acompaña el Poder Judicial los trabajos de la Embajada de Estados Unidos con el gobierno de Chiapas. El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, a la reunión de análisis en la cooperación interinstitucional entre el gobierno del Estado y la Embajada de Estados Unidos de América. En esta reunión, diversas secretarías del gobierno del Estado expusieron la vinculación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos en programas de desarrollo en áreas como salud, educación, economía, justicia y seguridad, entre otros. En este sentido, Juan Oscar Trinidad Palacios resaltó particularmente la exitosa implementación del programa piloto del sistema de indicadores estratégicos de los operadores de la justicia penal, que con la voluntad del Ejecutivo y la coordinación del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, logró que Chiapas fuera la primera entidad federativa en el país en implementarla con éxito probado. Nos vamos a la agenda estatal. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció los trabajos que se están haciendo para el apoyo a los estados del sureste, particularmente con la implementación del Tren Maya. Mire, le quiero compartir los siguientes datos, y es que durante la firma del convenio para el Programa Regional de Ordenamiento Territorial, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el compromiso de trabajar con responsabilidad y transparencia en la aplicación de este instrumento, que busca promover un modelo de ordenamiento ecológico integral y sustentable que se armonice con el desarrollo de los asentamientos urbanos y también rurales de los estados involucrados con el Tren Maya. Desde la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo, Escandón Cadenas manifestó que este proyecto visionario que impulsa el mandatario federal no solo abre nuevas perspectivas en el cuidado y preservación de las bellezas naturales, el medio ambiente, la ecología y la biodiversidad, sino es una obra que da justicia social, genera empleo y traerá avance económico para los distintos sectores productivos de estas regiones. Lunes 21 de diciembre del 2020, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Este lunes inicia el periodo vacacional. A partir de hoy, 21 de diciembre, comienza el receso escolar con motivo de fin de año. El regreso a actividades será hasta el lunes 11 de enero del 2021. Destaca Rutilio Escandón la unidad para impulsar el Tren Maya. Las clases semipresenciales se analizarán en febrero. Ordenan informar muertes estimadas por COVID. En las Margaritas liberan a funcionarios retenidos. El Poder Judicial del Estado, en reunión con Embajada de Estados Unidos en Villaflores, benefician a ejidos San Marcos y Tenochtitlán. En la contraportada, aparatosa volcadura deja varios lesionados. Yo salvo la Navidad, no bajemos la guardia en esta fecha decembrinas ante el COVID-19. Juntos podemos hacerlo. En la sección de opinión hoy están su servidor, Carlos César Núñez, el maestro Catón, Rafael Loret de Mola, Ricardo Monreal y Margarita Saba, la portada y contraportada del Cuarto Poder de lunes 21 de diciembre del 2020. Y bueno, Carlos César, vamos también a parte de las actividades deportivas. Hubo intervención del América y de otros equipos. El América, en el caso de este torneo, también un desastre. Perdió, ¿no? En el torneo de CONCACAF. Y Vela se las aplicó. Carlos Vela, el mexicano, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, dicen, y el mexicano le metió 2 al América, que perdió 3-1. Ahora la final va a ser entre Tigres y el FC de Los Ángeles, ¿no? Y en el otro, el Atlante también, ¿no? Está el Atlante, a nada de ser campeón. En el partido de vuelta anoche, empataron el primer partido en el de ida con el Tampico Madero, empataron al regreso 2-2, 2-2, y después en tiempos extra ganó el Tampico Madero con un penal 3-2 y es el campeón de la Liga de Expansión. Y ganó en la Ciudad de México, ¿eh? Ah, cierto, sí, Carlos, cierto, sí. Tampoco pudo, ¿no? Creo que en el Azul jugaron, ¿no? ¿Dónde es que jugaron el partido? En el Palacio de los Deportes, por ahí está el estadio donde jugaba el Cruz Azul, precisamente. Sí, ¿no? Que alguna vez fue estadio del Atlante. No. Ahí muy pegadito a la Plaza de Toros. Sí, es cierto. Sí, en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, la Plaza México. Sí, ¿verdad? Ni el Cruz Azul ni el Atlante le dan ahí.
Nadie va a querer ir a jugar. Oye, y el Canelo le puso una zarandiza a Smith, ¿no? Al británico. A mí me gustó la pelea, Carlos. Estuvo buena la pelea. A mí me gustó. Dominó el mexicano y la verdad, al final yo le pronostiqué que iba a ser 3-0, digamos, porque fue decisión unánime. Los tres jueces le dieron, vieron vencedor por amplio punto al mexicano, su única pelea del 2020 precisamente. Y lo hemos dicho, donde uno tiene, digamos, que apoyar, ¿no? Finalmente se trata de un mexicano que otra vez pone en alto el nombre de nuestro país fuera de México, lo dijimos con Sergio Pérez, y con cualquier deportista, Carlos, finalmente son profesionales, uno no puede decir que son dos bultos, ¿no? Como peyorativamente. ¿Qué va a ser bulto? Oye, algunos dijeron que era un bulto el que le pusieron al Canelo, pero jamás, es un chavo mucho más joven de edad que Canelo. No había perdido. Que todas sus peleas había ganado por nocaut, ese era el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, y era, inclusive el equipo del Canelo en algún momento, creo lo dijo, era el rival más difícil con el que se iba a enfrentar el Canelo en toda su carrera. Y luego le llevaba en altura. Como 16 centímetros. Y no le tuvo miedo y estuvo peleando como una muy buena estrategia de pelear en corto el Canelo, para no permitir que con su brazo largo lo alcanzara, incluso con algunos uppers por momento lo alcanzó al Canelo, pero pues fue más rápido y más fuerte. Yo pensé que iba a caer, fíjate, porque hubo golpes que pensé que iba a caer y aguantó, ¿no? sí, la verdad. Aguantó este muchacho. El Canelo, por cierto, en esta pelea había firmado una revancha directa. Si perdía, se iba a una revancha directa, pero pues como ganó, se queda con los dos títulos el Canelo. El de la Asociación Mundial de Boxeo, que pertenecía a Smith, y la del Consejo Mundial de Boxeo. Habrá que ver en el 21 quién se le planta, ¿no? Porque aunque a algunos, digamos, les cueste aceptar, pues el Canelo en estos momentos es el mejor en su categoría. Y además hay que tomar en cuenta que viene una nueva generación de jóvenes boxeadores a nivel internacional y que también la edad va a llegar un momento que le va a empezar Y Reynoso, ¿no? Su manager de los mejores del mundo, ¿eh? Fue reconocido como el mejor manager del mundo, le dieron el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo como el mejor manager del 2020. Imagínate. ¿No? Eddie Reynoso, que está joven, por cierto, y que le ayuda también el Chepo Reynoso, su papá, en la carrera del Canelo, y otros boxeadores, que el Canelo ahora ya se está volviendo también como promotor de otros nuevos valores del boxeo mexicano. Y en la parte social, un ejemplo también. Ha colaborado con muchos, por ejemplo, con los niños con cáncer. Sí. En dos ocasiones ha invertido su dinero, que son miles de dólares. Sí, cómo no, que ha aportado. Aparte de eso, el Canelo tuvo algún problema con la empresa que lo promovía. Por eso se rompió, lo que hizo, ¿no? Rompió, finalmente se fueron a un juicio, y en Estados Unidos las leyes son las leyes, gana y resulta que se convierte en agente libre, pero además esta función de box él organiza, él invierte dinero, y aparte de lo que se llevó como boxeador, ¿cuánto se llevó? Ahorita que como dijiste, promotor, ¿no? Organiza boxeo, no sé si viste la introducción de Canelo, qué chulada, ¿no? La adaptación de la música de Rocky Balboa, pero con mariachi, ¿no? Con mariachi. Qué chulada, sí, estuvo excelente, muy buena. Muy buena función de box. Vamos a más de la sección deportiva. Emotiva resultó la coronación del piloto de sangre chiapaneca Rubén Robelo, nuevo monarca de la temporada 2020 de la NASCAR PIC México Series, tras la última fecha efectuada en el autódromo Miguel E. Abed de Puebla, en la que solo tuvo que rodar en la pista para sumar en automático los puntos que le permitieron terminar por delante en la clasificación final. Fue el regiomontano Abraham Calderón quien se llevó la última bandera a cuadros en la fecha efectuada en Amozoc, Puebla. Sin embargo, el triunfo máximo fue para Rubén Robelo al proclamarse campeón de entre 28 pilotos contendientes al título de una temporada sui generis que a causa de la pandemia se corrió sin público en las tribunas y bajo estrictos protocolos de salud. Por su parte, el piloto chiapaneco Juan Antonio Reyes pudo cumplir el sueño de disputar la última fecha del campeonato Michael Strox, colocándose en la cuarta posición. En lo que se refiere a la batalla final, Andrés Pérez de Lara, en su temporada de debut, se llevó la bandera a cuadros, completando así un campeonato de ensueño en el que sumó 8 podios para terminar como campeón. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la ceremonia de los MVP Awards, en la que se premió a los jugadores más valiosos de la primera temporada de League Flag Football, puso broche de oro al año 2020.
Por primera vez, las jugadoras y jugadores dejaron en el guardarropa los guantes, tachones y uniformes deportivos para vestir de gala en un acto formal en el que el titular de la liga, Ernesto Vega, develó los nombres de los elementos más destacados en los campeonatos varonil, femenil y mixto disputados entre los meses de agosto y diciembre. Tras efectuar las votaciones a través de las redes sociales, la comunidad tochera otorgó el premio Best Quarterback a la jugadora Samantha Molina del equipo Barbies y a Rodolfo Montaño del equipo Iron Dogs como los mejores mariscales de campo. El premio Best Press fue para Carly Barra del equipo Musas y Roque Simuta del equipo Dolphins, mientras que el galardón de Best Receiver quedó en manos de Diego Baños de Fedon y Carol Egremi de Alligators. Finalmente, el premio Best Defensive quedó en manos de Emilio Durán de Dolphins y Carolina Mandujano del equipo Krakens. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A base de garra y determinación, Tijuana FC vino atrás para superar 2-1 a Jaguares Unicach en duelo de la jornada 12 del Torneo Apertura 2020 de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Zona Chiapas. Daniela Sánchez, capitana de Jaguares Unicach, fue la encargada de abrir el marcador apenas a los 6 minutos con un potente cañonazo desde media cancha que sorprendió a la portera Pilar Castro para decretar el 1-0. Al minuto 70, en una acción desde la banda de la derecha, Carolina Cruz mandó un potente tiro centro que terminó por pegar en el poste e incrustarse en el arco del Unicach para el 1-1. Y al minuto 76, en un tiro de esquina, vino el cobro pasado a segundo poste, donde apareció sin marca Warren Palacios para mandar el balón a las redes y poner el 2-1 para el Tijuana. Con la victoria, Tijuana FC llegó a 26 unidades para reafirmarse entre las mejores escuadras de la zona Chiapas, mientras que Jaguares Unicach se quedó en 17 puntos, con lo que compromete sus aspiraciones de calificar a la liguilla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El último torneo del año sobre la duela del Auditorio Tuxtleco Efraín Fernández Castillejos resultó de gran calidad, tomando en cuenta que fue de clubes y no de selecciones. Por los tiempos necesarios para conformarlas, los juegos respondieron a la calidad que la organización pretendía dar. En coordinación con la Liga Municipal de Baloncesto en Tuxtla Gutiérrez, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto ADEMEBA Chiapas concluyó este domingo por la tarde el certamen. José Domingo Ruiz Grajales, titular de la Liga Coneja, se mostró satisfecho por haber tenido una importante respuesta de los equipos y mucho más tomando en cuenta que de buenas a primeras la sede que se tenía presupuestada, el municipio de Bochil, canceló sin explicación alguna a los organizadores. Sobre el nivel físico de cada partido, explayó que el Estatal Libre Varonil es de los eventos más reñidos porque están presentes los mejores jugadores del estado. Ahora mismo, y tras haber concluido todos sus eventos, tanto la Liga Municipal de Tuxtla como la de ADEMEBA Chiapas esperan que llegue el 2021 para tener una idea más clara de cómo proceder en sus próximos certámenes, considerando de manera principal el tema de la salud. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Espectacular e inigualable fin de año tuvo el equipo Jaguares Unicach Femenil, que participó en el torneo de fútbol Bardas disputado en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial, la EBC, pues lograron el campeonato y de manera invicta. En el partido donde estuvo en juego la primera posición, las universitarias se enfrentaron a Conejas FC, venciéndolas por marcador de 6-2, poniendo de manifiesto la gran calidad con la que cuentan cada una de las jugadoras de la Unicach para terminar como las mejores del certamen. Las anotaciones del partido corrieron por Idania Corzo, quien consiguió un hat-trick. Sobre la cancha sintética, Rocío Corro colaboró con un par de anotaciones más y Leslie Hernández cerró la cuenta. En el caso de Conejas, Valeria Ramos e Itzayiri Robles pusieron cifras a su favor. Pero las buenas nuevas no terminaron ahí para el equipo de Jaguares Unicach, porque además de culminar invictas y campeonas, en sus filas quedaron tanto la campeona como subcampeona de goleo, y Dania Corzo con 13 goles y Rocío Corro con 12, haciendo con ello más grande el festejo para las felinas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Marinero Solitario Junior, acompañado de Murci Junior, enfrentaron a la dupla ruda de Capitán Furia y Argen, aunque en el inicio de la contienda la sorpresa fue mayúscula para el propio Marinero Solitario. Y es que el joven luchador no supo en qué momento Yursi dejó de ser su compañero en la contienda, pues de sorpresa se unió al bando del Capitán Furia y Argen para causarle mucho daño a la promesa de la lucha libre en Tuxtla Gutiérrez. Un doble castigo de rodillas sobre Marinero bastó para que el primer round fuera para los malosos.
En completa desigualdad, Marinero Solitario Jr. hizo frente a los dos rudos, lo que generó recibir a mucho castigo, aunque en un descuido de los malosos les propinó tremendas patadas voladoras, que ahora sí vio respaldada por Murcy Jr. y así vencer tanto a Capitán Furia como a Argen. Empatados a un bando, todo quedó para la tercera caída. Cuando el bando de los rudos tenía todo para ganar, una pasada por todo lo harto terminó mal para estos, pues Marinero logró poner espaldas planas a Argen con una rana invertida. Después, en el centro del ring, Murcy Jr. consiguió rendir al gringo loco y así decretarse la victoria para los técnicos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas aparece hoy en tres colores, color azul, color verde y color blanco. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Valle Soque, Maya, Selva Lacandona, Meseta Comiteca, Tojolabal, Sierra Mariscal, la región del Soconusco y Alto Soxil Celtal. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en las regiones norte de los bosques y Turijara Celtal Chol. Mientras que la parte en blanco indica rachas de vientos y se va a presentar en la región metropolitana de Los Llanos, Frailesca y el Istmo Costa. El sistema frontal número 22 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México con características de estacionario, mientras que la masa de aire frío que le dio impulso dominará el sureste del país. Y se prevé que la dirección dominante del viento continúe siendo del norte con intensidades hasta de 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se espera una disminución del potencial de lluvias en la región. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información a nombre de todo el equipo. Gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.